Good evening, class. Welcome. Welcome this new week. How are you? Are you okay? Yeah. Good evening, Miss. Good evening. Nice to listen to you. Okay. So it's exactly the time to get started. Hi. Hi. Diana is going to be a listener today. But Jocelyn is going to be very active. Yes. And Pablo and Sarita. So, thank you for being here. Tell me, how was your weekend? Was that okay? Did you relax? Si se relajaron, descansaron. You rested, yeah? Now you have a lot of energy in order to work. Yes, ah, in class. Si yo le contara a mis... Really, what happened to you? Did you have activity at the school? ¿Tuvo actividad en el colegio? No. Lo que pasa es que anduve en el relajo este. Niña, you are a survivor. Are you a survivor? Yes. Oh my God. Oh my God, really. But sí. You were not in that group of people, pero no estaba en ese momento en ese grupo de personas. Gracias a Dios, no. Ya había entrado, ya tenía 10 minutos de haber entrado. Dios mío, niña. Bueno. Cada quien, ¿verdad? Pero sí, cuando se ven esas cosas es mejor alejarse, ¿sí? Sí, sí, nosotros nos alejábamos. Aunque ya no podíamos pasar ahí, ¿verdad? Pero ajá, lo que hicimos, porque fui con mi hijo, ay, no, subirnos más arriba, ajá, de la grada. Dios mío. You're a challenging girl. You like challenges. Sí, le gustan los desafíos, ¿verdad? Los riesgos. Es una challenging girl. Ay, no. Es que no nos imaginamos. Pero conociendo, ¿verdad? La cultura de los equipos. Ay, y todo, no, be careful, miss. ¿Ok? Okay. Ok, so here we go, class. Let's get started. And let's see. Welcome, Tania, Francisco, Ernesto, Eliel, Diana, Sarita, Erika, Jocelyn, and Pablo. I'm going to start sharing my PPT with you guys. Okay. So here we go. And... okay, it is loading. Today is May 22nd, correct? And it is our video conference number 13. We only have 7 more sessions. Solamente tenemos 7 clases más. Por eso a las personas que aún están pendientes con actividades, les pido de favor que actualicen, ¿verdad? Actualicen para que todos y todas tengan derecho a su diplomita. Okay? So our first activity as every single day is greetings, feedback, objectives. We're going to differentiate the WH words and to make WH questions in present progressive. And the task, the highlight for today is to make WH questions in present progressive. So here we go. Who is going to help the teacher and the class reading the objectives? One participant, please. Hello. Un participante que nos ayude o una participante que nos ayude a leer los objectives for today. ¿Quién nos va a ayudar, pues? Holy. Nobody, shame on you people. I miss. Okay, thank you. Okay. Espérame. A specific objective. Participants will be asked for and provide specific information about future events at the workplace. Class objectives. Participants will be able to ask questions about present continuous. Great. Thank you. Thank you. This is what I read for you in the agenda. Okay, it is coherent to that. Now, homeworks and evaluations in Spanish. Who's going to help me reading? ¿Quién me va a ayudar a leer sobre las tareas y evaluaciones? Porque todavía hay gente pendiente. Mi teacher. Okay, Jocelyn, thank you.
Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Infofor semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es un día antes de la medianoche. Y el manual puede ser descargado en la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Thank you. Muchas gracias, se le agradece. Entonces acá ya saben, ¿verdad? Como estaríamos terminando el 31, bueno, para el 30 ya tiene que estar todo terminado. Y la mayoría ya lo tiene terminado, pero aún hay personas que de verdad me deben desde la sección 1. No sé cómo van a hacer porque ya el tiempo está corriendo, ya vamos en la, ¿qué? A mediados de la tercera semana. Y en la sección 4 tienen que tomar un examen final. Recuerden, estaríamos terminando si hoy es 22, el miércoles de la próxima semana, si no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Estaríamos terminando ese día. Así es que, por favor, a ponerse al día las personitas que aún están pendientes, ¿de acuerdo? Con alguna actividad, pero la mayoría va muy bien, excelente, y varios, bastante, ya terminaron. Todo, todo, tienen ya su nota, ¿ok? Y los requisitos, ¿quién nos ayudará a leer los requerimientos para la clase? Yo voy a seleccionar Good evening, entonces. Miss. Good evening, welcome, Francisco. Just in time, ¿ok? Help us. Francisco nos va a ayudar a leer los requerimientos. Ok, requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Excelente. Todo esto, miren, indispensable. El nombre completo por la asistencia, ¿verdad? En caso de oyentes, porque así ya sabemos que, ¿verdad? Está como oyente. La cámara encendida es necesario para saber que son ustedes y que no es un bot el que está interactuando con nosotros. Minimizar el sonido para que podamos escuchar quién está participando, ¿sí? Y participación activa 100%, como lo han tenido desde el primer día que nos reunimos. En cuanto a la asistencia, se espera que estén al 100% en cada sesión, lo que equivale a 120 minutos de asistencia que se volvería efectiva, ¿verdad? Totalmente. Ya sabemos que la asistencia se toma dos veces, a las 8 y 20 y a las 9:40 aproximadamente, y que usted debe responder presente. I am here, here I am, here or hello. Le debemos escuchar su voz para que, y la cámara encendida para que su asistencia sea real, sea efectiva. Y al final, como siempre, uno o una de ustedes se quedará con la teacher, ¿verdad? Para la sesión one on one, para clarificar o reforzar algún tema gramatical o para practicar vocabulary or speaking or reading. Y acá tenemos, como siempre, esta es la expectativa. Todos en mute, cameras on, los dos chats disponibles, los breakout rooms disponibles, el botón de ask for help también disponible cuando estamos en los breakout rooms, y como lo hemos estado haciendo desde el primer día que nos reunimos para las clases, respeto ante todo. Y acá tenemos, miren, hoy es 22, mañana 23, ya estaríamos terminando, pero por el atraso que se me presentó con energía eléctrica, entonces nos vamos a correr un día, pero acá ya la mayoría terminó la semana 3. Yo les pido de favor que trabajen quienes me deben la plataforma. Y ya sería la otra semana, ¿verdad? Que estaríamos terminando el 31 de mayo con todita su plataforma al 100%. Bueno, vamos al feedback. Let's remember we have for the continuous form, the subject, the auxiliary verb to be according to the subject, and the verb must be in ing, for example, eating, working, learning, doing, going.
Talking, eating, learning, cooking, thinking, speaking, writing, studying, playing, reading. Okay. And we practice with this. Do you remember this conversation between Peter and Henry? Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I'm forming the committee about it. Committee about it. You practice this conversation, you completed these two sentences, and then we went over this part. If you remember, schedule events at the workplace. You were working on that. And we were practicing on how to use simple present versus present continuous. And we recalled, y nosotros recordamos que usamos el presente simple para brindar información general, expresar información general. También lo utilizamos para las rutinas diarias, nuestras rutinas o actividades en el trabajo o en nuestra casa. Y usamos el presente continuo para actividades que se están desarrollando en ese momento que estamos hablando, ¿verdad? Al tiempo o al momento que estamos hablando. Ejemplo, I am planning a video conference, porque lo estoy haciendo en el momento. They are getting the documents ready. Ellos están preparando los documentos. She is editing the information. Ella está editando la información en este justo momento. The secretary is making a phone call, porque ve, visualiza la acción que en ese momento está realizando la secretaria. Mas sin embargo, para el presente simple, I check my email every morning, porque es parte de mi rutina, ¿de acuerdo? Es parte de mi rutina. Y luego tenemos, he writes reports about the meeting, she audits inventories, they arrange meetings, y ustedes estuvieron construyendo sus rutinas en el trabajo. Luego completaron las oraciones en presente continuo, estas que aparecen acá. ¿Y qué más hicimos? Escribieron en estas cajitas, ¿se recuerdan? Sus actividades en lunes por la mañana en el trabajo. ¿Y luego qué más hicimos? Uy, ¿qué más hicimos? Estuvieron preguntando y contestando, who is the first person to arrive at your workplace? ¿Quién es la primera persona que llega a tu lugar de trabajo? What is the first thing you do when you get to your workplace? Y contestaron también la primera cosa, la primera actividad que realizan cuando llegan al trabajo. ¿Sí se recuerdan? Yes, sí, miss. Okay, great. Yeah, because I was thinking that, oh my God, I am the only person who is recalling. Soy la única persona que está recordando. Luego nos fuimos a trabajar en esto. Read the conversation, okay? The conversation between Ryan and Raúl. Necesito dos personas que me practiquen esta conversación como parte del feedback. ¿Quiénes serán esos participantes? Mi teacher. Okay, so she, Jocelyn, and I need another one, another participant. ¿Otro participante más? Okay, Sarita. Jocelyn, you are Ryan, and Sarita, you are Raúl. Let's begin, please. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is all team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first time you do? I usually arrive at 6. Sí, ay, no me acuerdo. 6:30, 6:30.
6:30 a.m. and the first thing I do is to check me email, my email. And you? Wait, I arrive at 7 or 7. Ay, si me ayudan. 7:30. Seven thirty. In depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Okay, is to pick up the letters. Thank you. Now let's listen to Eliel. Eliel Jonathan, you're going to read Ryan and Pablo. Are you here? Are you there, Pablo? Pablo, hello. Paul. Pablo, is your audio okay? Paul. No, I think he's having problem with the audio. No quiere practicar conmigo, teacher. Pablo, you are going to read Raúl and Eliel is going to read Ryan, okay? To the count of three. 1, 2, 3. Okay, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am playing video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. There are 18 ready for the conference in the morning in the living room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 7:30 a.m. First thing is to check my email. Did you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, great. Now I have the questions. Question number one, you answer class. If you have the answer, tell me. Who gets earlier at the workplace, Raul or Ryan? Raul. Okay. And what is the topic Raul and his team are discussing in the conference? No mention. It is not mentioned. That information is not mentioned. Okay, thank you so much. And now, class, I'm going to call your names in order to take your first attendance, because later we're going to get started with this, the topic, okay? And here we are. Alexis, Brandon, Alexis. Cecilia Eunice. Present. You're sick of the throatness. Daniel Eduardo Bonilla. Absent at the moment. Diana Michelle. She's a listener today. Erica. Present, Miss. Thank you, Miss Erica. Teacher, present, sorry. Okay, yes, Brandon, Alexis, thank you, you are a listener. Fanny, Melanie? Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fatima? Miss Fatima Martinez. Francisco Antonio Correa Jiménez? Present, teacher, voy en camino. Present. Okay. Thank you, Miss Fatima, for answering. Thank you, Francisco Imede. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, sir. Jocelyn. Present, teacher. The great Jocelyn is here. Eliel. Present, teacher. Thank you. Jose Francisco Mejía Salguero. Absent. Josué Isaac. Present, teacher. Okay. Luis Benjamín. Mayra Isabel, are you here? No, she's not. Oscar Daniel.
Oscar is not here at the moment. Pablo? I am here, teacher. Okay. Sarita? Present, miss. Thank you, Tania. Present, teacher. Thank you, Miss Tania. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús is not here at the moment. Xochitl? Present, teacher. Thank you, Miss Xochitl. Tulio? Present, miss. Okay, you're always here, Tulio. Yes. Okay, class, now I need your attention. It is 8:20 exactly. I need you to get your manual, and we're going to go over page 35. Yes? Yes, this page, please. And we have these questions. What events are taking place at your workplace these days? Where are these events taking place and who is organizing them? Okay, we are going to ask and answer these questions in the breakout room. Okay, so let me see over here. I'm going to share the questions, okay? I don't know if someone is intervening my, yeah, okay, over here. And I'm going to share it via WhatsApp with you guys. The three questions you are going to be asking and answering, yeah? What events are taking place at your workplace these days and where are these events taking place? Who is organizing them? Three questions that you have to answer according to your company and the nature of your position. Tres preguntas que vamos a contestar de acuerdo a la organización en la que laboramos y de acuerdo a cómo es la metodología de organizar los eventos. Es, ya se los compartí vía WhatsApp, clase, pero this is the PPT, and I need to share with you the manual. This is the manual, okay? Entonces tenemos, what events are taking place at your workplace these days? ¿Cuáles eventos se van a llevar a cabo en tu compañía, en tu oficina, en estos días que están por realizarse? Where are these events taking place? ¿Dónde se van a llevar a cabo? Si es uno o dos, meeting, any celebration, any training, okay, or a video conference, I don't know. And who is organizing them? ¿Quién los está organizando esos eventos o ese evento? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, cada quien organiza sus respuestas y la vamos a tomar turnos en los breakout rooms. ¿Dónde está Josué, Isaac y Cecilia? Unice, necesito me actualicen la plataforma con urgencia, ¿verdad? Porque ya vamos a mediados de la tercera semana y luego la última semana se les va a acumular. Entonces vamos a los breakout rooms, chicos. Veamos cuántas personas en cada equipo. Miss, en caso que no haya eventos en la empresa. ¿Cómo que no van a haber eventos, niños? Eventos es una reunión, ya sea con los clientes, con los proveedores, es reunión de trabajo, ese es un evento. ¿Y quién organiza los eventos? ¿Quién los planifica? Una reunión para rendir cuentas de su trabajo. ¿Quién lo va a regañar? Se felicita para que me feliciten, diga. Ajá, you need to be positive. Okay. Okay, here we go. I'm going to send you the invitation. Le voy a enviar la invitación. Here we go.
I sent you the invitation. Please go to your groups and begin speaking, answering those three questions. I go to your groups. Join your groups, Pablo, Fátima, Francisco Mejía, Julio, and Sarita. Go to your groups. Join your groups.